Amigos, hoy estrenamos sección en el canal de Punto de Break. Hoy traemos un cara a cara para debatir sobre el tema candente de las últimas horas. Y es que ayer Pablo Carreño comentó en rueda de prensa que el serbio Novak Djokovic, siempre que el marcador va un poquito por detrás, como que exagera un poquito el tema de sus lesiones y eso desconcentra a sus rivales. ¿Será verdad? ¿No será verdad? ¿Exagerará? ¿No exagerará? Vamos a verlo en este cara a cara interesante. Este es el canal de Punto de Break Cabecera y empezamos. Pues sí, amigos, aquí tenemos este primer debate cara a cara aquí en el canal de Punto de Break, que había muchísimas ganas porque, bueno, está el tema candente de lo que pasó ayer. Aquí vamos a tener al defensor del sí, de que Djokovic pues exagera un poquito, Carlos Coll, ¿qué tal? Muy buenas tardes, José. Aquí dispuesto a entrar a saco con ¡Puah! el ¿Cómo tema. viene? ¿Cómo viene el tema? Y para defensor del no, tenemos a Carlitos Molins. Carlitos, ¿qué pasa, hombre? Hola, buenas, José. ¿Qué tal? Aquí preparado para debatir con el compi de aquí ¿Han al traído lado. los guantes de boxeo? Sí, ahí lo tengo colgado atrás. Espero que no le dé como la pelota, ¿eh? Ten cuidadito con la pelota de tenis. No, no. Bueno, pues voy a dar primero paso a Cole, tal y como lo tenemos. Hemos hecho un sorteo completamente falso y ha salido que primero tiene que hablar Carlos Cole. Así que, Carlos Cole, te doy paso a ti primero para que argumentes por qué crees tú que Novak Djokovic pues exagera con sus. Vamos a especificar, exagera un poquito con ese tema de las lesiones y también que a veces pues pide ese medical timeout para el médico, ¿no? Para cortar un poquito el ritmo cuando va perdiendo, ¿no? Vamos a ver tú cómo lo argumentas. Hombre, bueno, yo lo que digo un poco también es que hace no mucho hubo un jugador, no me acuerdo quién, que dijo que todos los jugadores juegan al final con un poquito de dolor y porque son muchos torneos al año y ya sabemos que el tenis es un deporte que exige mucho físicamente. ¿Cuál es la cuestión? La cuestión está en que año tras año vamos viendo que hay ciertos jugadores, como por ejemplo en este caso Novak Djokovic, que además es el ejemplo más reciente en este tipo de casos, que siempre piden el medical timeout, por así decirlo, la asistencia médica, en momentos muy, muy puntuales y sospechosamente, ¿no? Djokovic ahora sí, a vos de pronto se me ocurre, por ejemplo, en el US Open 2011 contra Nadal, en la final, después del tiebreak del tercer set, empieza el cuarto set pidiendo tiempo médico cuando pierde el tiebreak del Claro. tercero. Después también al año siguiente con Andy Murray, exactamente igual. Después también con Federer en Wimbledon 2014, cuando pierde el cuarto set y empieza el quinto, medical timeout. Con Wawrinka en el US Open 2016, medical timeout. Y ya el caso también más reciente del Open de Australia 2020, que ya incluso fue el propio Djokovic el que reconoció, no sé si tienes ahí la imagen que traía José, que él no tenía ni siquiera una molestia física. Mira, ahí lo tenemos. Decía el serbio, no tenía ninguna lesión concreta, pero me sentía algo enfermo. Era como si no tuviera energía y tenía problemas para enfocarme en la pista. El doctor me evaluó y por suerte pude ir mejorando a partir del cuarto juego. Me ocurrió lo mismo que en semifinales en el duelo ante Federer. Así que bueno, yo creo que los hechos están ahí. Juzguen ustedes Molins, mismos. vamos a ver cómo rebates lo que ha especificado Gol, que ha quedado claro, Menuda chapa te ha ¿eh? dado tu amigo Cole. Menuda chapita. Yo sinceramente creo que aquí están haciendo una campaña contra Djokovic. Está muy claro. Se ve que los aficionados de Nadal y de Federer están haciendo un poquito de caquita viendo cómo viene Djokovic pisando fuerte por atrás. Primero que si los cuadros asequibles, que si las condiciones de la pista, que si las pelotas, ahora que si los tiempos médicos. Aquí se está viendo que se está haciendo una campaña contra Djokovic, algo que no lo entiendo porque con el reglamento en mano Djokovic no está haciendo nada ilegal. José, si puede enseñar la foto que Ay. preparé. Esto fue en una entrevista que hizo mi compañero José con un juez de silla, en el cual le preguntó después de lo ocurrido tras el Open de Australia contra Tim. El juez de silla dijo que el umpire puede permitir un tiempo médico si el médico fisioterapeuta lo solicita, tras evaluar al jugador. Se puede pedir durante un intercambio al término de un set, a menos que el médico determine que la condición del jugador requiere de un tratamiento inmediato. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el juez de silla no tiene la potestad de decidir si llamar o no al médico.
Y ya que él no puede hacer un diagnóstico exacto de qué es lo que le ocurre a Djokovic. Djokovic puede tener una fatiga, pero no sabemos si puede ser por cansancio o puede ser a partir de otra patología. Entonces es el médico el que tiene que decidir si lo de Djokovic es real o no es real. Entonces, pues yo creo que es legal todo lo que hace, por el reglamento en mano no hay ningún problema. Hombre, vamos a ver. José, ¿tienes tú algo que No, por añadir? favor, yo te dejo a ti, yo estoy aquí mirando. Hombre, aquí no se está debatiendo de si es legal o no. Hay muchas cosas en la vida que son legales y todo el mundo sabe que trascienden completamente del sentido común. Aquí lo que se está debatiendo es si Djokovic está fingiendo o no. Aquí no estamos debatiendo si es legal o no. O sea, ¿es legal fingir en el tenis? Hombre, bueno, pues a la vista está que es legal. Me acuerdo que Federer en 2014, cuando perdió con Gulbis en cuarta ronda de Roland Garros, que le hicieron una jugada bastante rastrera bajo mi punto de vista, ese medical timeout que pidió también Gulbis del cuarto al quinto set, pues él en rueda de prensa le preguntaron por eso y dijo, bueno, el reglamento lo permite. Ya ha pasado otras Exacto. veces, tal y que cual. Sí, el reglamento lo permite, pero bueno, no deja de ser una situación un poco controvertida, ¿no? Y además digna o susceptible de crítica, que es lo que estamos hablando aquí. No estamos hablando de si es legal o no, porque si empezamos a hablar de legalidades en otros ámbitos, ya no solo en el tenis, pues podemos encontrarnos con auténticas barrabasadas, ¿no? Pero date cuenta de que en todos los deportes siempre hay algo en baloncesto para cortar un poco el ritmo de juego del adversario, se pide el tiempo muerto, en fútbol se hacen los cambios para permitir que el equipo vaya para arriba, pues en tenis lo único que te puedes agarrar, por así decirlo, es por el pedir el tiempo muerto, el tiempo médico. Ya te digo, esto es totalmente legal. Lo ha hecho otros jugadores. Solo hay que ver, como tú mismo has dicho antes, el de Gulbis con Federer, pero así a sangre fría, me acuerdo perfectamente de cómo Federer se fue a los vestuarios en el Open de Australia de 2017 cuando Wawrinka le igualó dos sets. Recuerdo a Nadal en la final de Hamburgo con 2008 contra Federer, que iba 5-1 abajo y pidió el tiempo médico y se levantó el partido y se le fue con 7-5. Y en la historia también lo ha hecho Sampras en Wimbledon contra Gassi. A ver, hay muchos. No solo lo ha hecho Djokovic, pero aquí se está viendo de que Djokovic, como te he dicho anteriormente, se está acercando a Federer y Nadal y se están inventando cualquier cosa para desprestigiar un poco a Pero, Nole. Molins, vamos a ver, vamos a ver. A ver, cuéntame. Aquí no es cuestión, vamos a ver. Está claro que solicitar atención médica en el tenis es una opción que hay cuando tú tienes problemas físicos. Claro. Está claro que normalmente al jugador se le concede el beneficio de la duda. Que Sampras lo haya hecho. Cuando tú lo hizo con Wawrinka en el Open de Australia, muy bien. Federer estaba jugando con 35 años, también ya había tenido algunos antecedentes de lesiones Eso y el no. historial, la trayectoria de Federer. Su trayectoria es impoluta en esa faceta. Oye, Nunca se José. retira. Dime, dime. Ah, no, José. ¿Esto qué es? ¿Para ver si Djokovic exagera o repasando las trayectorias de tanto Federer como Djokovic? No entiendo de qué va el debate, no sé. No, no, vamos a ver. No, es que tú has sacado el tema de otros jugadores. Claro. Entonces yo te digo que aquí, que el tiempo médico existe y está claro que se puede pedir asistencia médica en pista. Pero asistencia médica cuando tú tengas un problema real. Porque cuando Claro. vemos cómo se ha dado a lo largo de su trayectoria deportiva todas estas asistencias médicas, en qué momento las ha pedido, siempre yendo por debajo, siempre en un momento de dificultad. Hombre, yo creo que es cuando menos sospechoso que tú me digas que Sampras, que Federer lo haya podido hacer alguna vez. Vale, muy bien, pero son jugadores que nunca lo han hecho y que si lo hacen en un momento puntual, Federer que lo ha hecho con 35 años, Nadal pide tiempo médico, pero Nadal tiene también un bagaje de lesiones que lo ampara, porque Nadal a lo mejor pide tiempo médico tal y que cual, pero a lo mejor después se tira 2 meses sin jugar porque está fastidiado con una lesión. O sea, Pero que es que lo que quiero decir. yo lo La que edad creo aquí aquí, no. que lo que Cole está diciendo aquí es que es lo que le recrimina, no es que lo haga, que lo puede hacer, pero es más cuando lo hace. Entonces, Molins, mucha gente se refiere a lo que decía allí, por ejemplo, Carreño, ¿no? Que siempre lo hace cuando va perdiendo. Yo recuerdo una frase que decía dijo Nadal en el US Open 2011, que siempre pide cuando va perdiendo. Es lo que más se le recrimina a Djokovic. ¿Por qué siempre lo hace tú que vas a defender él no? ¿Por qué siempre suele hacer esas cosas cuando va perdiendo? A ver, yo también recuerdo de partidos de Djokovic que también ha tenido alguna lesión o alguna molestia y también iba con el partido arriba. Solo que ahí no conviene decirlo aquí a mi compañero.
Pero es lo que te digo, todo fue a raíz de las palabras de Carreño, que si no recuerdo mal, en el pasado US Open, también en su partido con Chapovalov, también se pidió un tiempo médico después de perder 6-0 en el cuarto set. Es decir, yo creo que esto es una cosa que lo hacen todos los tenistas, que es verdad que queda feo o no puede quedar feo, pero la legalidad está y yo creo que Djokovic puede que lo haga un poco más que el resto, pero yo creo que hay que tener el beneficio de la duda en el sentido de que el juez de silla o el juez de árbitro no puede decir si Djokovic está lesionado o no lo está. A lo mejor puede que lo esté o a lo mejor puede que no. Así que beneficio de la duda. Pero, tío Molins, ya son muchos beneficios de la duda. Que me lo haga una vez, vale. Que lo haga dos, vale. Pero es que sistemáticamente cuando va por debajo, ya eso no es lo grave. Lo grave es que luego te remonta el partido corriendo como un gamo de un lado a otro de la pista, recuperando bolas imposibles. Ah, me duele el hombro, pero después estoy pegando a la derecha 2 horas más ajustando las líneas. Eso es verdad, eso es A mí claro, pero eso es. es lo que me resulta llamativo, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que se está debatiendo, que lo pida o no lo pida, que una vez lo pidió cuando estaba lesionado de verdad. Hombre, solo faltaría, ¿no? Eso es verdad, Molins. Hombre. Ahí suele pasar muchas veces eso, que suele pedir el médico de timeout y después justo remonta. Y eso también es algo que se agarra a la gente que está en contra de Djokovic para decir eso, ¿eh? Sí, bueno, pero ¿qué se le va a hacer? ¿Nos da la solución de que se ha recuperado? O puede que no, pero yo creo que esto es algo, por así decirlo, que, como he dicho antes, que da beneficio a la duda porque no sabemos a ciencia cierta qué es lo que tiene el jugador o si es una estrategia para volver a meterse en el partido. Es verdad que Djokovic en estos últimos tiempos lo ha hecho más que todos, pero yo creo que, a ver. Yo creo que esto es una campaña de desprestigio contra él, por lo que he dicho anteriormente, porque yo creo que aquí los amiguitos seguidores de Nadal y de Federer estáis Vaya por Dios. un poquito cagaete. Bueno, esto yo creo que al final también es un poco una partida de ajedrez, ¿no? Que tú al final juegas con tus armas y existe esa legalidad, ¿no? Que poder pedir el médico, poder irte al vestuario y cortar un poco el ritmo, eso te lo hacen en la Play cuando estás jugando con el FIFA y te marca dos goles y de repente te lo cortan cuando estás a punto de remontar. Esto al final un poco también es psicológico. Entonces, habría que ver si se puede regular el tema de cuándo se pide, cuándo no se pide, en fin. Que bueno, aquí ha quedado nuestro debate. Cole se ha postulado por el sí. Yo no sé si vosotros estáis más de acuerdo con Cole o estáis más de acuerdo con Molins y con su no. Me gustaría preguntaros en comentarios que pongáis de parte de quién estáis y quién creéis que ha ganado este debate. Podéis poner, pues yo estoy de acuerdo con Cole, yo mi voto para Cole, yo voto con Molins, creo que no. Y os leemos y vemos, pues, qué pensáis sobre este tema, ¿vale? Yo os doy las gracias a vosotros, a Cole, a Molins, que me ha gustado el debate. Me ha faltado que os pegarais un poquito mal y que uno gritar, ¿dónde están los tíos? Algo así, algo así. Oye, oye, Cole, una Dime. cosita. Cuando te vayas a jugar al tenis con Diego o con Murciego, a ver si te pides también un tiempo médico cuando vayas perdiendo el partidito. No sé, así, por así No, decirlo. no, no, no. Yo normalmente soy de asumir las derrotas. No, no me pongo a poner excusas y me pongo ahora a ver si. No, no. Aquí, si estoy jugando mal, estoy jugando mal y me lo como con patata. No me pongo a ver si puedo pegarle un raquetazo o si puedo buscar alguna estratagema para llevarme el partido. Tienes que tener cuidado a quién le pega el pelotazo que después te descalifican, eso sí. Bueno, pues un saludo, esperamos vuestros comentarios, como decimos, y nos vemos en otro vídeo. Hasta pronto, chao. I'm on my own, broken alone. I feel the rain crashing down all around this empty town. I'm searching for the lost and found.